everyone welcome to hearing number 30 which is on the right to truth justice and reparations for the human rights violations of military dictatorships in bolivia I would like to welcome the state of Peru, its representatives who have been com come to us today to treat with these issues, and also the petitioners. We have several petitioners who have joined us here today. We thank them for seeking um, this uh, hearing. And uh, I'm going to read for you Plataforma de luchadores sociales contra la impunidad por la justicia y la memoria del pueblo boliviano. Uh, we also have the Movimiento uh, de Mujeres Libertad. Uh, we have the Association of Family Members of Disappeared Persons. We have Amnesty International and the Center for Justice and International Law. And I believe they are the ones represented here today on the platform. There are many of them, no doubt. They will give us their names uh, uh, when the time comes. We will have. I have with me. The, on my right, first vice president of um, the commission, Commissioner James Cavallaro, and I also have with me Commissioner uh, Paolo Vanucci, who is the country rapporteur for Bolivia. I am Commissioner Rosemary Antoine, president, and I welcome you all again, and we will give you 20 minutes each. para hacer presentaciones, con oh, los peticionarios. Gracias. Buenos días. Agradecemos a la Comisión la concesión de esta audiencia. Las organizaciones solicitantes, la Asociación de Familiares de Desaparecidos, Asofam, Movimiento de Mujeres Libertad, la Plataforma Luchadores Sociales, la Unión de Víctimas de Violencia Política, Amnistía Internacional y CEGIL, Venimos a presentar ante la Comisión información actualizada sobre los insuficientes avances de Bolivia en el cumplimiento efectivo de sus obligaciones referidas a la búsqueda de verdad, justicia y reparación por las graves violaciones de derechos humanos cometidos en Bolivia durante los regímenes militares entre 1964 y 1982. Durante esos años se cometieron en Bolivia desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias, y miles de personas fueron exiliadas. Para nuestras organizaciones es de gran preocupación que, pasados más de 30 años desde el fin de estos regímenes militares, Bolivia sigue sin avanzar decisivamente en materia de verdad justicia y reparación para las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos cometidos en esa época. Por años, varios organismos internacionales, incluida la Corte Interamericana, han alertado sobre este asunto. Hace siete años, en julio de 2007, algunos de nosotros presentamos ante esta comisión información relevante sobre este asunto en una audiencia. Ese mismo año, la Comisión publicó un informe sobre la situación de la Administración de Justicia en Bolivia, al que dio seguimiento en el 2009. En dichos informes, la Comisión indicó la persistencia de los obstáculos para esclarecer los hechos y alcanzar la justicia. Reconocemos que el juicio y condena al expresidente Luis García Mesa en 1993 fue un hecho excepcional, pero aún así, la impunidad sigue siendo la norma. A continuación, los compañeros y compañeras de las organizaciones aquí presentes denunciarán ante esta comisión que a la fecha no hay avances significativos en cuanto al establecimiento de una comisión de la verdad y en la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada. La falta de justicia es notoria así como las limitaciones al acceso a información en poder del Estado. Además, se ha implementado un deficiente proceso de reparación. Al final de la presentación se harán peticiones concretas a la Comisión. Hoy en Bolivia no existe ni ha existido un mecanismo para el esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido durante los 18 años de dictaduras que además contribuye a la justicia y a la reparación integral. Actualmente, varias de las organizaciones de víctimas hemos sostenido reuniones para analizar, debatir y consensuar el contenido de una iniciativa de, de proyecto de ley de una comisión de la verdad, justicia y reparación. Queremos insistir ante la comisión que el conocimiento de la verdad es un derecho de las víctimas y de toda la sociedad. Las organizaciones peticionarias consideramos fundamental que el Estado avance decididamente en la creación de una Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación, que se adecue a las siguientes características y principios estructurales, que sea autónoma, independiente, con autonomía financiera, descentralizada e integrada por personalidades de indudable compromiso en la defensa de los derechos humanos. Asimismo, el trabajo de esta comisión deber, deberá ser coordinado con las víctimas. En relación con la búsqueda e identificación de personas víctimas de desaparición forzada, en julio de 2007 ya se denunció ante esta misma comisión los problemas existentes en Bolivia en relación al cumplimiento de las obligaciones internacionales para la investigación, búsqueda e identificación de las personas desaparecidas y sanción a los responsables materiales e intelectuales. Se calcula que en Bolivia hubo aproximadamente más de 150 desapariciones forzadas. Además, 43 personas de nacionalidad boliviana fueron detenidas en países vecinos y posteriormente desaparecidas en el marco de la Operación Cóndor. Hoy, pasados más de siete años de aquella audiencia, nos enfrentamos a los mismos obstáculos en relación a la búsqueda e identificación de la mayoría de estas personas. No hay avances sustantivos, no hay una política definida ni acciones concretas para la búsqueda e identificación de nuestros familiares desaparecidos. Han pasado 12 años desde la creación del Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de las Desapariciones Forzadas, conocido como CIDEF. Y los resultados a la fecha evidencian su ineficacia. Ni siquiera hemos tenido acceso a la información consolidada del número de restos identificados y no identificados que se encuentran en poder del Estado o han sido entregados a sus familiares. Es crucial que el Estado tome medidas para garantizar un banco de datos genético que permita identificaciones a futuro. Hoy los familiares de las personas desaparecidas seguimos sin encontrar a nuestros seres queridos, puesto que no existe una política eficaz para la búsqueda, localización e identificación de los restos. Las investigaciones penales por estos hechos tampoco tienen avances positivos, como se expondrá a continuación. A 50 años de ocurrido el primer caso de desaparición forzada en Bolivia, los familiares y las madres se están muriendo sin conocer la verdad. Queremos denunciar ante, la com ante esta comisión la impunidad en que se encuentran las graves violaciones de los derechos humanos ocurridos durante las dictaduras. Son pocos los casos que hay procesos judiciales abiertos y en los que han habido avances, y son muchos los casos en que ni siquiera se ha iniciado la investigación penal. Solo para dar un ejemplo, el caso de Teoponte, uno de los casos que el estado siempre presente como un avance, ni siquiera se ha formulado acusación alguna, en este caso so se refiere a jóvenes guerrilleros que fueron fusilados durante el gobierno de Obando. En el año 1970, en la zona de Teopuente, cerca de La Paz. Respecto al rol del Ministerio Público, en octubre del 2012, se nos informó que una estrategia para avanzar en las investigaciones. Dicha estrategia consistiría en cuatro líneas de acción penal correspondientes a distintos periodos de gobierno militares. Sin embargo, a marzo del 2015, esto no se ha traducido en una organización efectiva de recursos económicos y humanos del Estado al servicio de la verdad y la justicia. Según nuestra apreciación, el Ministerio Público no cuenta con recursos ni capacitación acorde para enfrentar la complejidad de estos casos. Tampoco hay fiscales especializados. Datos oficiales, resultado del proceso de calificación que más adelante detallaremos, concluyó con 470 personas víctimas de tortura. Sin embargo, pese a la obligación de investigar graves violaciones a derechos humanos, no hay 470, ni mucho menos las investigaciones abiertas sobre estos hechos. Uno de los asuntos que dificulta las investigaciones es precisamente la falta de desclasificación y acceso a los, document a los documentos de las Fuerzas Armadas para conocer la verdad sobre los hechos ocurridos en los regímenes dictatoriales. Reconocemos que el Estado ha promulgado el decreto supremo. En enero del 2004, la resolución ministerial del 2009 y ha habido varias órdenes judiciales para que las víctimas y sus familiares accedan a documentos de las Fuerzas Armadas de la época de las dictaduras militares. Sin embargo, ninguna ha sido efectiva en términos de garantizar el acceso a la información en poder del Estado. Consideramos que el Estado boliviano no tiene voluntad política para ordenar la desclasificación análisis y acceso a la información relativa a los hechos ocurridos en los regímenes militares que se encuentran en poder de las fuerzas militares. Tampoco el presidente como capitán general de las Fuerzas Armadas ha ordenado la apertura de esos archivos militares, para la cual voy a entregar como prueba efectivamente algunos archivos que están restringidos, en este, que no han sido entregados a, los, a, la, a las víctimas. Con respecto a la reparación, la Ley 2640 de Desarcimiento Excepcional a Víctimas de Violencia Política en Periodos de Gobiernos Inconstitucionales de do, del 2004 no fue un mecanismo eficaz encaminado a la reparación integral de las víctimas. La ley estableció un proceso para obtener el reconocimiento del Estado como víctima y acceder a un conjunto de medidas de reparación como el otorgamiento de honores, atención médica gratuita, resarcimiento económico, entre otros. La ley solo reconoció como hechos a resarcir la detención y prisión arbitraria, el exilio o destierro, la muerte en el país o en el exterior por razones de violencia política, la desaparición forzada, y la persecución por razones políticos-sindicales. Nótese que las torturas, lesiones e incapacidades calificadas solo constituyeron factores agravantes. En abril del 2006 se habían recibido más de 6.000 solicitudes. En agosto de 2007 se dictó un decreto que establecía nuevos requisitos mínimos para ser calificados como víctima, los cuales debían cumplirse en plazos muy breves. Vencidos estos plazos, se decidía si la persona calificaba o no como víctima. Si no lo hacía, tenía 10 días para solicitar una reconciliación de su caso. La aplicación de este procedimiento tradujo en que los, las más de 6.000 solicitudes de abril del 2006 se redujeran a 1.714 en mayo del 2012. En nuestra opinión, este mecanismo de reparación desconoce los estándares internacionales sobre reparación integral y tiene problemas graves en su diseño e implementación. Un ejemplo que ilustra estos problemas es el caso de Hugo Ticona, quien pese a haber sido reconocido como víctima de violaciones a derechos humanos por la Corte Interamericana, fue descalificado del proceso de resarcimiento por no haber demostrado fehacientemente los hechos resarcibles alegados. Uno de los mayores obstáculos de la ley han sido los criterios excesivamente restrictivos en relación con el tipo de prueba que había que presentar para calificar. Hay casos en los que se denegó el hecho de tortura como agravante de la detención por falta de testigos o porque los testigos presentados por las víctimas no indicaron fechas exactas de lo ocurrido. Además, la carga de la prueba estuvo siempre bajo la responsabilidad única del beneficiario potencial. Otro de los problemas es que el proceso no contó con la publicidad suficiente para asegurar que todas las personas, tanto de zonas rurales como urbanas, pudieran tomar conocimiento oportuno del mismo. La Defensoría del Pueblo visitó diferentes zonas del país documentando casos, pero solo durante los primeros meses. El proceso de calificación tampoco tuvo... En cuenta la particularidad de las violaciones de derechos humanos que sufrieron mujeres y niñas. No hubo medidas para mitigar una posible revictimización de las mujeres que, en algunos casos, se vieron expuestas a recordar abusos extremadamente difíciles de relatar, como la violencia sexual. Sin ningún tipo de acompañamiento de personal capacitado, para atender este tipo de violaciones. En cuanto a medidas de rehabilitación, tanto físicas como psicológicas, ninguna víctima ha tenido acceso a las mismas. A pesar de todas las deficiencias señaladas, el Gobierno ha indicado que no pretende revisar el proceso de reparación al entender que ha cumplido con la ley, criterio que no compartimos. Finalmente, queremos llamar la atención de la Comisión sobre nuestra preocupación por la represión que han sufrido y sufrimos las víctimas y los sobrevivientes de las dictaduras que estamos movilizados para reclamar y denunciar las deficiencias del proceso de calificación y la impunidad en que se encuentran los autores de estos hechos. Gracias. Como expusieron la compañera y los compañeros, hemos dado cuenta de, las de los insuficientes avances realizados por Bolivia para cumplir con sus obligaciones internacionales y garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación a todas las víctimas de graves violaciones durante los regímenes militares y a sus familiares. En Bolivia hay problemas estructurales y de política institucional que impiden avanzar en el desarrollo de las investigaciones penales que deriven en el juzgamiento y sanción de los responsables de las violaciones ocurridas entre los años 1964 y 1982. El limitado avance en la búsqueda de las personas desaparecidas, el esclarecimiento de la verdad y una reparación integral continúa socavando la construcción de un Estado de derecho. No existe voluntad política para dar una respuesta efectiva a nuestras demandas. Queremos enfatizar a la Comisión que ya son más de 30 años que llevamos esperando justicia, verdad y reparación. Muchos de nosotros han muerto en la espera. Por eso, solicitamos a la Comisión Internacional y a sus relatorías que incluya el seguimiento de lo que se denuncia en su agenda de trabajo y específicamente recomiende a Bolivia que, primero, cree una Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación que sea construida y acordada con todas las organizaciones de víctimas, asegurando que su objeto, conformación, mandato y ejecución sean concordantes con los estándares internacionales. Segundo, ponga a disposición los medios humanos y económicos suficientes para proseguir en las investigaciones y causas penales abiertas e iniciar los procesos judiciales que sean necesarios. Tercero, asegure un mecanismo y proceso que de manera sostenida y con fondos adecuados trabaje en la búsqueda y determinación del paradero de las víctimas de desaparición forzada. Cuarto, garantice la apertura de archivos y acceso irrestricto de documentos, en particular los archivos militares, a las víctimas a las víctimas, familiares de víctimas y a los fiscales encargados de investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1964 y 1982 en Bolivia. Quinto, reabra el proceso de calificación de las víctimas para permitir una revisión de los casos conforme a los estándares internacionales y cree una nueva etapa para que otras víctimas puedan presentar sus antecedentes sin trabas injustificadas asegurando medidas para atender las necesidades de grupos específicos como mujeres, campesinos, indígenas, entre otros. Sexto, adopte una, una política de reparación integral que garantice a las víctimas una reparación económica proporcional a la magnitud del daño causado, un sistema de apoyo psicológico y tratamiento médico especial para las víctimas. Atendiendo las necesidades específicas y medidas simbólicas de reparación respetando nuestros derechos y de los familiares. Muchas gracias. I would now to make the Thank you. Muy buenos días a todas y todos. Muy buenos días, señora presidenta. Reciba Usted, un cordial saludo a nombre del Estado plurinacional y desearle eh, mucho éxito en esta sugestión. Entendemos que está iniciando justamente su presidencia en, eh, en, la, en la comisión. De la misma manera, saludamos al señor vicepresidente Cavalaro, saludamos al relator para, para Bolivia, uh, Banuki. Es, eh, y también queremos expresar nuestra, uh, nuestros saludos a la representación de los peticionarios, a quienes, eh, pues, les expresamos nuestro, nuestra solidaridad y, y nuestra, nuestro aprecio a, a todos ellos porque, obviamente, este es un tema también de interés del estado plurinacional. Eh, el estado plurinacional de bolivia ha decidido participar en esta audiencia al más alto nivel. es por ello que tenemos como parte de la delegación a la señora ministra de justicia, eh, la señora virginia velasco, tenemos uh, al subprocurador del Estado, el doctor Pablo Menacho, quienes eh, justamente estarán realizando toda la fundamentación necesaria de acuerdo a, a los puntos planteados por eh, los peticionarios. Señora Presidenta, eh, eh, estamos aquí presentes eh, con la firme convicción de que este es un tema de responsabilidad estatal, como consecuencia de aquellos oscuros tiempos pasados, me refiero a las dictaduras. Y como, como todos ustedes conocen, Bolivia es un Estado que desde hace nueve años atrás está en un profundo proceso de transformación, un proceso de reconstrucción del Estado, un estado estamos en un proceso de refundación del Estado. Y en ese sentido se han presentado diferentes dificultades en el, en el camino, pero no podemos desconocer que este es un nuevo momento político para Bolivia, es un momento de un momento donde Bolivia realmente renace, un momento donde Bolivia empieza a, a crecer a nivel internacional y a hacerse conocer. Y es por ello también que hemos dejado atrás toda, toda esta historia, todo este tema de las dictaduras, el tema del colonialismo. Y en ese marco que trabajamos como un Estado que promueve los derechos humanos y por ello también, como ya mencionamos en algún momento, Bolivia actualmente participa. De, eh, en Naciones Unidas de la, del Comité de Derechos Humanos. También tenemos una activa participación dentro de la Organización de los Estados Americanos y estamos predispuestos a discutir y a escuchar estos temas que son de preocupación y para poder avanzar también eh, en estas temáticas. Eh, también, Presidenta, para nosotros eh, sí es una sorpresa de que se pueda mencionar, y, y no lo aceptamos de esa manera, que no se haya avanzado en 30 años. En, eh, en trabajar en la temática. Nosotros creemos que sí, el Estado boliviano ha avanzado en estos temas. Las, las mis, los mismos peticionarios, peticionarios han mencionado varios de estos temas. Pero de todas maneras, tanto la ministra como el subprocurador van a ir detallando cada uno de estos puntos, de estos importantes puntos, y esperamos que eh, este diálogo sea bastante productivo y podamos seguir construyendo y podamos seguir encontrando soluciones en favor de las víctimas, en favor de los peticionarios. Muchas gracias, presidenta. Voy a ceder el uso de la palabra a la señora ministra, la doctora Virginia Velasco. Señora ministra, por favor. Gracias. Buenos días, hermana. Presidenta, buenos días, hermanos vicepresidentes. De la misma forma, buenos días, hermanos bolivianos acá presentes. Buenos días, un jayaya, hermano. Al respecto, cabe aclarar que en el marco del artículo 4 del decreto supremo número 27089 se crea el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas, que tiene como una de sus atribuciones el realizar el seguimiento de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, OEA, y de otros organismos internacionales en el que el Estado boliviano sea parte de procesar información para el descubrimiento de los restos de las personas víctimas de desaparición forzada. En ese entendido, el Ministerio de Justicia, en calidad de la presidencia de ISIDEF, desarrolla las siguientes acciones. El mausoleo de la Asociación de Familiares de, de Detenidos Desaparecidos de Mártires por la Liberación Nacional ASOFAM. En el mes de octubre del 2014, el Ministerio Público, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Forenses EDIF, exhumaron los restos de personas de mausoleos de ASOFAM con la participación del Ministerio de Justicia al. A través del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, como presidencia de CIDEF, en ese entendido el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales solicitó al Fiscal General del Estado boliviano que mediante un medio de circulación nacional se convoque a los familiares de personas desaparecidas forzadas en el año de 1964 a 1982, a objeto de que estos se apersonen al edif para la toma de muestras, posterior análisis de comparación con los restos que se encuentran bajo su custodia. En caso de Renato Ticona Estrada, en la gestión 2011, el fiscal de materia en la ciudad de La Paz, Eduardo Morales, ha dirigido los trabajos de proposición arqueológica en el municipio de Oruro, vinto con el fin de encontrar los restos óseos del señor Renato Ticona Estrada, desaparecido, forzado durante el gobierno de Luis García Mesa. Sobre el tema de se realizaron. La georreferenciación de cuatro puntos de probab probab probables perdón, lugares de entierro y trabajos de excavación. Sobre el punto, toda vez de que se requiere ampliar las excavaciones del Ministerio de Justicia, solicito al Ministerio Público desarrollar acciones para continuar con las excavaciones y georreferenciación de probables lugares de entierro de los restos del señor Renato Ticona Estrada para continuar de esta manera con los trabajos iniciados del año 2011. Caso de I Epsin. El Consejo Interinstitucional para el esclarecimiento de desapariciones forzadas, el cual preside el Ministerio de Justicia, realizó gestiones ante el fiscal de materia pura Cuellar, Cuellar, perdón, y el Edif La Paz en relación a los restos óseos exhumados del cementerio la madre de la ciudad de santa cruz a efectos de que se estés realicen los estudios periciales correspondientes a cargo del médico forense doctor edgar kisbert monson a la fecha la familia Epstein debe ofrecer muestras sanguíneas y otros al ledif para cotejar información entre los restos hallados en la familia epstein Asimismo, se solicitó a los fiscales asignados al caso y a la juez cuarto penal cautelar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en cuanto a la identificación de los personables, responsables, perdón, la ubicación de los restos, lo que es la cooperación interinstitucional caso Teoponte. En octubre de 2013 se suscribió el acuerdo interinstitucional entre el Ministerio Público e Instituto de Investigaciones Forenses, EDIF, la Universidad Mayor de San Andrés, a través del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas, UMSA y el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas, IDEP, a través del Ministerio de Justicia, con el objeto de desarrollar acciones conjuntas para la coordinación, organización y ejecución de investigaciones y recuperación de los restos de personas desaparecidas mediante acciones especializadas, análisis y identificación antropológica forense. En ese marco, el... En junio de 2014, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, con el apoyo del EDIF y UMSA, se ha realizado la georreferenciación de medición y planimetría en la localidad de Teoponte, del Departamento de La Paz, para la ubicación de posibles lugares de entierro de personas víctimas de la guerrilla de Teoponte, a raíz de la denuncia del alcalde de la localidad Teoponte. El Ministerio de Justicia participó en la localidad de Observador. Al respecto, si tiene pendiente realizar las excavaciones en los lugares resguardados el Consejo Interinstitucional para el esclarecimiento de desapariciones forzadas, solicita a la Fiscal Departamental de La Paz, instruya, se fije día y hora para realizar las excavaciones correspondientes, asimismo sí en el marco de convenio en el solicito al rector de la UMSA que remita un cronograma de trabajo para realizar las excavaciones y el protocolo a seguirse en relación a las muestras de sangre y restos óseos recepcionadas de la República Argentina sobre las muestras de la sangre de los restos óseos recibidos de la República de Argentina correspondientes a familiares de las personas desaparecidas en localidad de Teoponte que actualmente se encuentran en custodia en EDIF. El Ministerio de Justicia solicitó el fisca al Fiscal General del Estado Plurinacional de las siguientes acciones. Elaborar, elaboración de un informe integral de las pruebas recepcionadas en caso de existir necesidad y complementar información. Solicitar al laboratorio argentino a la brevedad posible. ¿no? También hemos solicitado la remisión de informes escritos al laboratorio argentino sobre las muestras que actualmente se encuentran en el EDIF. De la misma forma, cotejo en la información sobre las pruebas enviadas en el laboratorio argentino que las pruebas que cursan en el cuaderno de investigaciones en dicho caso. En cuanto a la solicitud de constitución de cuatro grupos de investigaciones. De investigación. El Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas solicitó a la Fiscalía General del Estado la constitución de cuatro grupos de la investigación para el esclarecimiento de las víctimas de desapariciones forzadas ocurridas entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982, de acuerdo a la siguiente orden. 1. Casos ocurridos durante el gobierno de René Barrientos Ortuño, entre 1964 a 1967. En casos ocurridos entre el gobierno de Alfredo Obando Candia, entre 1970. En casos ocurridos durante el gobierno Hugo Banzer Suárez, entre 1971 y 1978. Casos ocurridos entre el, durante el gobierno de Luis García Mesa Tejada entre 1980 a 1982. Asimismo se solicitó la designación de fiscales para cada uno de estos grupos. En relación a remisión de documentos, documento denominado Situación de los detenidos y desaparecidos en Bolivia en el año 1964 y en el año 1982. El Ministerio de Justicia a través de Viceministerio de Derechos Fundamentales y el Consejo Interinstitucional para el desclarecimiento y desapariciones forzadas, IDEF, remitieron al fiscal general del Estado y al fiscal de Distrito La Paz los documentos sobre la situación de los detenidos y desaparecidos en Bolivia en el año 1964 a 1982. Que contiene información que podría contribuir a la ubicación de restos de personas desaparecidas durante el año 1964 a 1982 para la investigación y el esclarecimiento de los casos de desaparición forzada. En relación a lo respecto a la supuesta ausencia de una desaparición in integral a las víctimas y familiares de las víctimas, la ley de resarcimiento a la víctima y violencia política durante los gobiernos di dictatoriales, la ley de referencia es número 2640 de 11 de marzo del 2004, establece el procedimiento para el resarcimiento de las personas contra quienes se hubiera cometido actos de violencia política mediante los agentes de gobiernos constitucionales comprendidas entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982 por los hechos resarcibles de detención y prisión arbitraria, tortura, exilio o destierro, lesiones de incapa e incapacidad calificada, muerte en el país o en el exterior por razones de violencia política, desaparición forzada y persecución por razones políticas sindicales. En ese contexto, el Ministerio de Justicia a través de las misiones técnicas de calificación ha concluido el proceso de calificación y resarcimiento a víctimas de violencia política, conforme a procedimiento establecido en la Ley 2640 de 11 de marzo de 2004 y el Decreto Supremo Le Reglamentario número 28015 de fecha 22 de febrero de 2005. De la misma forma, el Decreto Supremo 29214 de fecha... 2 de agosto del 2007, que aprobó los requisitos mínimos de calificación de hechos resarcibles. Asimismo, se dio cumplimiento a lo que es la ley 238 de 30 de abril del 2012, la designación de recursos y al decreto supremo 1211 de 1 de mayo del 2012 y de aprobación del listado beneficiarios, dando como resultado un número de 17.000, 1714, perdón. Resoluciones que declara víctimas de violencia política a los beneficiarios. En relación a los resarcimientos económicos a víctimas de violencia política, en lo que corresponde el pago de resarcimiento, mediante la ley 238 de 30 de abril del 2012, se autorizó al Tesoro General de la Nación el desembolso el 20% correspondiente al tres millones setecientos mil dólares americanos destinados al pago único definitivo correspondiente al 20 por ciento del monto total del resarcimiento excepcional a víctimas de violencia política que fueron comprendidos por el estado boliviano de conformidad al establecido en el inciso al del artículo 16 de la ley 2640 de 11 de marzo de 2004 Asimismo, mediante el Decreto Supremo 12.11 del 1 de mayo del 2012 se aprobó la lista oficial y definitiva de 1.714 beneficiarios en consecuencia a la unidad de apoyo en gestión social del Ministerio de la Presidencia conforme al artículo 4 del Decreto Supremo 12.11 del 1 de mayo del 2012, que se encuentra realizando los pagos de resarcimiento a los beneficiarios de las víctimas de violencia política. En atención a la médica gratuita y medicamentos, hacer mención que el respecto a atención médica gratuita y medicamentos para las víctimas de violencia política y no tenían seguro de salud, cuyo procedimiento se ha reglamentado a través del decreto supremo 20, 28015, que determina que las víctimas directas interesadas en el servicio de prestación social de salud, tienen la obligación de presentar ante Excomisión Nacional de Resarcimiento a las víctimas de violencia política. Su petición escrita al respecto, ese ente calificador recibió expresamente un total de dos solicitudes solamente. Sin perjuicio, mediante la ley 3323 de la 16 de enero del 2006, en su decreto reglamentario 28968 del 13 de diciembre del 2006, se crea el seguro social para los adultos mayores, consistente en atención ambulatoria, servicios complementarios de diagnóstico, atención odontológico, hospital, hospitalización, tratamiento de médicos y quirúrgicos, a la provisión de insumos, medicamentos necesarios y productos naturales tradicionales, de acuerdo a cada... Nivel de atención. En relación a concesión honores públicos, finalmente esta cartera del Estado, al haber finalizado la calificación de resarcimiento a las víctimas de violencia política y haber gestionado la aprobación de lista oficial de los beneficiarios del resarcimiento del decreto supremo 12.11 de 1 de mayo del 2012, el Ministerio de Justicia remitió en el marco del artículo 5 de la ley 2640 de 11 de marzo del 2004 a la Presidenta al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia el listado respectivo que se establece concesión honores públicos a todas las víctimas de violencia política en Bolivia y a sus dere derechohabientes. Para su procedimiento correspondiente, reiterando su solicitud del 10 de marzo de 2015. De acuerdo a los extremos expuestos, resulta importante relevar disposición del Estado Plurinacional de Bolivia a continuar con los labores de esclarecimiento y la reparación de los hechos a favor de las víctimas de violencia política. Muchas gracias. Bueno. Eh... Muchísimas gracias, ministra. Un saludo a la señora presidenta de la comisión, al vicepresidente Cavalaro, al comisionado Banuki, el relator de, de Bolivia. Un saludo a los, a los peticionarios. Bueno, muchos de ellos los, los conocemos, nos hemos, nos hemos reunido en alguna oportunidad. Eh, yo voy a referirme brevemente a, a tres puntos, dada la, el poco tiempo que tenemos, o puedo también esperar a la, a la réplica. Como prefieran. Si me dan cinco minutos más o, o prefieren que. Perfecto. Muchísimas gracias, presidenta. Eh, un, un aspecto importante que, que han tocado y, y luego voy a, voy a ampliarlo. En realidad tres, tres aspectos me gustaría eh, ver es el tema en primer lugar de la del proyecto de ley para la Comisión de la Verdad el acceso a los archivos y algunos trabajos que ha hecho el Estado boliviano con relación, que ha hecho con instituciones del Poder Judicial para el, la búsqueda, recuperación y entrega de, de personas desaparecidas forzadas. Inicialmente, eh, decir que eh, concordamos con lo expuesto por la, por la representante de ASOFAN en relación a los principios que deberían regir eh, una... una posible ley de, de comisión de la verdad. ¿no? Tendría que ser un ente autónomo, independiente, descentralizado y que esté integrado por personas comprometidas con, con los derechos humanos y con las causas que, eh, que nos interesan a todos y particularmente le interesan al, al Estado y al gobierno boliviano. El, el gobierno boliviano es, es un gobierno eh, de extracción humilde que viene de los movimientos sociales, que trabaja con los movimientos sociales, que trabaja con los con la sociedad civil y evidentemente hay una, hay una propuesta, hay una propuesta, hay un proyecto de, de ley de comisión de la verdad eh, que ha sido presentado, si no me equivoco, el año 2013, ha sido revisado por, por la Cámara de Senadores, hoy día se encuentra en revisión en, en diputados y mientras no, no sea una ley, mientras no sea un, una ley aprobada y sancionada por la por la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada por el presidente, está todavía eh, abierta a discusión y a perfeccionamiento. ¿no? Eso, eso quiero dejar claro. Entendemos la, la preocupación que ustedes tienen. Y es evidentemente un, un asunto en el, que, en, en el que tenemos que trabajar no solamente nosotros con Estado, como Estado con ustedes, sino también ustedes eh, eh, de, forma, de forma coordinada entre las diferentes organizaciones eh, en materia de derechos humanos. ¿no? Lo, esto lo, lo, ampliaría, lo ampliaría luego. Con relación al, al, al acceso a los archivos eh, militares de la época, evidentemente han pasado más de 30 años. Eh, se han hecho varios esfuerzos a los que me voy a referir luego. Pero es también algo que el Estado boliviano quiere hacer de una manera eh, de una manera correcta. Han habido varios intentos de acceso. y no han, no han sido suficientes. no, no han tenido el, 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 el resultado esperado. han ido los, los fiscales. hay cierta susceptibilidad por parte de las víctimas y de, los, y de los peticionarios con relación al trabajo que realiza la Fiscalía. En ese sentido, si realizamos un trabajo a futuro, eh, necesitamos hacerlo de tal manera que no solamente sirva para casos específicos, sino que sirva de, de, manera, de manera integral. Esto es algo que, que también nos gustaría trabajar eh, con ustedes. Y el tercer tema al que me quería referir... Tiene que ver con ciertos trabajos que hemos venido realizando conjuntamente con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con quienes estamos viendo algunas alternativas y hemos tenido reuniones de, de muy alto nivel en las que han participado eh, representantes de los de, tribunales departamentales de justicia, de, los, del, de las direcciones departamentales del, del Instituto de, de eh, Forense de la, de la Fiscalía entonces son aspectos que estamos trabajando y que evidentemente demuestran la, la voluntad que tiene este gobierno, que tiene el estado, de ir profundizando en, en los temas que, que están siendo planteados. Uh, velasco. Indeed it is noteworthy. When a foreign minister takes the time to come to directly treat with these issues, so we are very appreciative of that. Um, I will now turn over the floor to the country rapporteur, Commissioner Thank Gracias, Presidenta. Uh, mis agradecimientos también como relator de Bolivia por la importante iniciativa de esta audiencia y por las importantísimas informaciones. E por esta necessária e democrática e respeitosa atenção que se exerce, uh, ante a los representantes de Estado de Bolívia, Estado Plurinacional de Bolívia, aqui em saludo também, eh, em especial, a la ministra Virginia Velasco, o honor que sentimos de estar aqui em sua presença, ao embajador Diego Pari, a outros componentes, e aqui, eu hablo como relator para Bolívia e também como uma persona, um comissionado que tem uma história personal eh, com o tema do direito à verdade, à memória, à justiça. Eh, enquanto escutava uh, as explicações e ponências e sou algumas buscas por la memória dela computadora também e aqui estamos hablando, que Uh, também uh, de los temas Sutin e Chica, em Quechua e Aymara, de uma Bolívia que vive hoje um exemplo mundial extraordinário de trabalhar a verdade, a verdade de Pachamama, a verdade de la colonização, o renombramento del próprio Estado como Estado plurinacional. Em todo isso, Penso que há que ampliar os caminhos para seguir adelante em las reivindicações. e personalmente eu eh, sei que se espera de um comissionado que seja uma pessoa uma persona fria e alejada de los hechos não sou e aqui quando hablamos e se falava de Teoponte, por exemplo há pouco eu me recuerdo que estava em la calle e logo em la prisión Seguindo as informações da prensa, dos três irmãos Peredo, Pereda, Inti Pereda, Chato e Coco Pereda, e, e também com a minha família, com a minha família Diablo, que se a comissão nome assina uma outra tarefa, é 7, 8, 9 de outubro de 2017. Yo quiero estar en La Higuera, quiero estar en Valle Grande, para estar allá en momento de celebración de 50 años de la muerte del Che. Y, y la Bolivia es un país muy especial en el tema de la verdad, no solo por este avance reciente eh, de los derechos de la Pachamama, de los derechos de los pueblos originarios, todo eso. Mas também é o suelo onde Moriolche, que é uma persona que importa a história mundial, de Estados Unidos a Ushuaia, a toda uma juventude emiliano milhões, por que não saber todo sobre isso? Os importantes avanços em busca de seus restos mortais, tudo isso, mas saber, e aqui também buscar, em um momento em que todos nós cambiamos nuestras posiciones e lutamos. Eh, por fortalecer as instituições democráticas, por la paz, não violência, solicitar ajuda a, a National Archives de Washington para todas as informações sobre tudo o que se passou. E a questão, da busca de los restos mortais também, sempre é dificílimo quando não se abrem os arquivos. No se há ser trabalho que vivimos em outros países também, é eh, que é es esse o trabalho de convencimento a setores delas forças armadas, de que os estados necessitam hoje e por siglos de suas forças armadas, pelas forças armadas não devem trabalhar com uma corporação que defende o que se isso 40 anos passados 50, porque lo, lo que ser isso é o oposto, é o contrário do que fazem, hoje, governos. Havia a doutrina da segurança nacional e me acostumbro a ser tiste de que há quatro, cinco, seis inimigos de Estado de la doutrina da segurança que hoje são presidentes da República. Há em Brasil, Pepe Mujica há pouco tempo, em Uruguai, há Michel Bachelet e há El Salvador, há em Nicarágua, há outros. Então, é quase um apelo e uma antecipação também a meus colegas, ela presidente da comissão, que tenho hoje, este ano, uma tarefa de trabalhar na construção da futura Relatoria Especial, DESC. E, completar essa tarefa, vou propor a criação de uma unidade temática da cidade sobre o direito à verdade, à memória e à justiça, e vou candidatar-me para fazer esse trabalho estar com Bolívia em los próximos anos, visitando, falando com o presidente Evo, com a ministra, com o canciller, com o vice-presidente Linera, todo a importância que é a construção de nova nação com base em mais amplo conhecimento de tudo que se passou. eu sempre me gusta recordar que a Alemanha, em tão pouco tempo, é de novo a maior potência da Europa porque em las escolas, de Alemanha se ensina o nazismo, se ensina Hitler, não se encobre, não se acoberta nada. se permite nascer um país melhor. Então, é um apelo, um agradecimento e, e uma insistência para que sigamos neste caminho. E neste momento, por uma feliz coincidência, dentro de meia hora teremos aqui um momento histórico de la CIDH, que é a apresentação de um informe sobre direito a verdade, o que permite a todos os países a ser comparações distintos processos, pero todos unidos em la mesma búsqueda que es una exigencia para seguir los estándares internacionales sobre esse tema. Gracias. Cavallaro. Sí, Sim, muy rápidamente agradeço a, a... a todos los representantes de la sociedad civil uh, a los representantes distinguidos representantes del Estado Plurinacional uh, de Bolivia, el embajador Pari, la ministra, su procurador, uh, es muy importante su presencia uh, acá hoy uh, y quisiera uh, comenzar por uh, decir que me sumo a los comentarios de colega, mi colega comisionado y redactor para uh, Bolivia, uh, Banuki Uh, y dos uh, cosas muy concretas. Uh, la primera tiene que ver con el, el, uh, Hugo Ticón y el caso específico que levanta el tema del cumplimiento con las sentencias uh, del sistema interamericano, que evidentemente para nosotros en la comisión es un tema importante. Y concretamente, uh, si el Estado tendría como avanzar más concretamente en... en, en, en lo que se refiere al acceso a, a, a los archivos militares, que sé que es un tema suele ser un tema delicado, difícil, pero es un tema importante por todos los motivos que ha, uh, acaba de, de, de enfatizar mi colega comisionado Maruki uh, y cuáles posibilidades hay de aprobar uh, uh, la ley uh, sobre la comisión de la verdad uh, en en, en, el, en el poder legislativo este, boliviano. Entonces esas dos preguntas hay otros temas. Quisiera dejar tiempo para los comentarios de las dos partes. Muchas gracias. Uh, yes, I would just briefly comment also to say it is indeed fortuitous that um, we are we will be launching today at one o'clock the report on the right to truth right in this room. And that underscores the great importance we place on this issue. And I invite all of you to attend. Uh, now we see truth as a right and not a privilege. And that's very important. I also want to applaud both sides for what I see as a collaborative approach um, to the issue. Clearly, political will, but at the same time, I noted some of the very concrete obstacles and inadequacies of the law, of the approach that the petitioners have brought forward, and I. I am hoping, and I believe I see the will to do so to take on board these very concrete um, recommendations, observations, and so on about what currently exists, and to continue to urge, as my colleague Vanuki said, to urge forward the process of the right to truth. Since I'll be saying a lot more later, I think I'll stop here. I want to give you at least two minutes each. As you heard, we have a function and we have another meeting. Two minutes each to, to give a quick response, and you can always give us more in writing. Thank Okay. Eh, bueno, muchísimas gracias eh, a, a la señora comisionada, la presidenta. Yo brevemente voy a dar como un cierre y luego por escrito presentaremos la información que sea necesaria para ampliar lo que nos han eh, preguntado los comisionados. Solamente para señalar y retomo lo que dijo el, el comisionado Banuki, la construcción de la nueva nación, efectivamente, para la construcción de la nueva nación, para poder hablar justamente de una nueva nación, es fundamental que se haga no a espaldas de lo que pasó en la dictadura, sino que efectivamente sepamos qué pasó, que sepamos la verdad, que sepamos dónde están los desaparecidos, porque eso justamente es lo que nos va a permitir la construcción de la nueva nación. Mientras eso no se haga, seguiremos estando en, un, en una zona gris sin realmente podernos reconstruir, realmente todos poder decir que estamos en una Bolivia nueva comprometidos con los estándares internacionales. Creo que es fundamental señalar que... La respuesta por parte del Estado de Bolivia, si bien señala algunos avances y algunas eh, acciones puntuales, con algunos casos, justamente esos casos han llegado al sistema interamericano, siguen abiertos los casos ante la Corte Interamericana y que de lo que se trata no es una respuesta específica a esos casos, sino una, sino una respuesta integral, una respuesta... Eh, un plan y una política integral ajustada con los estándares internacionales, con las obligaciones de Bolivia en materia de verdad, justicia y reparación, que efectivamente Bolivia, en el espíritu constructivo de la nueva nación, cumpla con sus obligaciones internacionales y que dé cuenta de que eso que pasó, eh, en lo, esos, esos hechos graves... Eh, y que lamentamos profundamente no vuelvan a ocurrir, y justamente se puede hacer solamente si hay leyes y hay políticas y hay acciones concretas que respondan a la verdad, la justicia y reparación, y que esos hechos no queden en la impunidad. Muchas gracias. Gracias, eh, señora presidenta. Eh, de la misma forma voy a reiterar mi voluntad que me he eh, reunido con los hermanos, no me voy a dejar mentir aquí el hermano, eh, yo tengo la voluntad como autoridad máxima y el órgano ejecutivo y te, debemos llevar esto adelante, la, el diálogo para llegar a un, a un fin, toda vez de que yo tengo la buena voluntad de, de seguir avanzando como Estado boliviano a cabeza del órgano ejecutivo. Yo voy a estar siempre con esa firmeza de, de dialogar con los hermanos. Gracias. Bueno, y eh, con la venia de la ministra y del, y del embajador y por supuesto de, la, de los comisionados, simplemente agradecer el, el ofrecimiento del, del comisionado eh, Banuki para continuar con este proceso. Eh, el tema de va a ser importante, respondiendo a, a, al comisionado Caballaro, que eh, nosotros hemos tenido conversaciones con, con el alto mando militar para ver la forma de entrar, estamos ocultando el hecho de que puedan haber ciertos protocolos que nos permitan tener acceso a los archivos, eh, ver la forma, seguir seguir, seguir avanzando. Nosotros nos habíamos reunido con, con los luchadores sociales en algún momento, lamentablemente luego vino el proceso eleccionario y el cambio de autoridades, pero es un trabajo que vamos a retomar con la ministra, lo veníamos discutiendo para ver qué... Eh, Qué dirección le damos para poder seguir eh, conversando y avanzando con las personas que están eh, acá al día de hoy frente a ustedes. Simplemente eso y ratificar el, el convencimiento del Estado Boliviano para eh, el descubrimiento de la verdad y, y, bueno, que se conozca todo lo que pasó en esta época oscura que tuvieron nuestros países latinoamericanos. ¿no? i think this is one of the more encouraging and optimistic hearings we've had. Um, and i really do want to say we all seem to be on the same page and once again urge everyone to continue to work collaboratively to ensure that the right to truth is not an illusion but becomes a reality. thank you very much.